Salve, oh rey de los judíos. ¿Qué más puedo hacer por él que haberle tratado con tanta severidad y rigor? Así es que le daré su libertad. ¡Quítale de ahí! ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! ¿Crucificaré a vuestro rey? ¡A Gólgota! ¡A Gólgota! No tenemos más rey que el César, y si tú das libre a ese hombre es porque no eres amigo del César, porque todo aquel que se hace rey no tiene ley, y según nuestra ley, ese hombre debe morir. ¡Defiéndete! ¿No oyes lo que dicen de ti? Señor, tu esposo me envía a decirte que no olvides tu promesa, que respetes la vida del Nazareno porque es un hombre justo. Judíos, he interrogado a Jesús por tercera vez y mi conciencia me dice que él es inocente, o al menos que no merece la pena de muerte. Entre vosotros existe la costumbre de conceder la libertad a un preso en estos días. ¡Traedme a Barrabás! ¿A quién queréis que suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? ¡Ha de morir a Jesús y suelta a Barrabás! Os repito, ¿a quién queréis que suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? ¡Ha de morir a Jesús y suelta a Barrabás! Os repito por tercera vez, ¿a quién queréis que suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? ¡Ha de morir a Jesús y suelta a Barrabás! Soy libre, al fin libre. ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no me contestas? ¿No sabes que en mis manos está tu vida o tu muerte? Ninguna potestad de ley sobre ti. Si no te hubiera sido nada, de lo malo. Pueblo, en vano vociferéis al pie de mis balcones. Jesús es un hombre honroso y no es honroso firmar la sentencia de muerte contra este pobre inocente. Pido pues su libertad. Pilatos, piensa que olvidas tus deberes. Jesús se ha proclamado rey de los judíos, usurpando una dignidad que corresponde a Tiberio, tu dueño y el nuestro, por derecho de conquista. Ese hombre que tú defiendes es enemigo del emperador, y siendo tú su defensor, te haces su cómplice. Salvándole su vida, atentáis a la gloria del augusto emperador de Roma. ¡Ay de ti, Pilatos! ¡Ay de ti si tu conciencia en estos días llega a oídos del señor del mundo, del inmortal Tiberio! Venle ahí, israelitas, bastante castigado. ¿Qué os importa que Hugo muera después de la ofensa que acaba de recibir? Pilatos, tú debes respetar nuestra ley y castigar a los enemigos del César. Jesús se ha proclamado Hijo de Dios. Merece la muerte de cruz por nuestras leyes. El segundo delito de Jesús es el crimen de rebelión contra Tiberio. ¡Crucifícale tú! Roma te lo pide y tu deber te lo aconseja. Pues bien, ya que lo queréis matar,
Ven allá vuestro rey. Nuestro rey es el César Tiberio, a él solo rendimos acatamiento. Jesús es un trastornador público, enemigo de Dios y del emperador. Pilatos, dice tu esposa que Dios te perdone el sacrilegio que vas a cometer y aquí te devuelve tu sello, tu anillo y tu palabra. Os advierto que la sangre de este justo caerá como plomo ardiendo sobre la conciencia de sus asesinos. Su sangre caiga sobre nosotros, sobre los hijos de nuestros hijos, hasta la cuarta o quinta generación. Traedme agua para lavarnos las manos. Voy a complaceros. Pero os advierto que soy inocente de la sangre de este justo a quien ustedes condenáis a muerte. Mirad que el testimonio de la verdad lavo mis manos para que se entienda de no quedar manchado en la sangre de este justo a quien ustedes condenáis a muerte. Pobre soldado, escrito llevo en mi mente el renombre de valiente y la condición de honrado. Por el César combatí y por mi patria lidié, pero nunca claudiqué y ni al contrario me vendí, porque es mejor morir en angustiosa soledad que faltarle al honor y a la verdad. ¡Y el César! Podré tormento llevarme a una ley cruel y nefanda, mas quien en mi cuerpo manda, no mande mi persona. Dueño soy de mi razón, dueño de esta alma severa, y sé que este muerto era el juez de la redención, pero aquí ha resucitado y qué sublime ha venido, y la vergüenza es y ya ha sido y será para quien lo ha sentenciado, y que al hablar sin temblar de este misterio, esfuerza catá Tiberio, mándame a matar, mas que esto no me incumba, contaré al mundo sereno que el profeta Nazareno ha salido de su tumba. Sí, señores, ya lo veis, de la esclavitud no libra, y mi cuerpo vibra y vibra, daré al mundo por él. Cornelio, he ahí la sentencia. Mirad, pueblo infame, ¿no sentís un peso grave allá en vuestro corazón? Pero ¿cómo vais a sentirlo si es de vosotras la acción? He a Israel, lo que habéis conseguido, el más infame de los horrores, pueblo ingrato, pueblo desgraciado, ¿cómo habéis tenido el atrevimiento de caer en tan terrible desgracia? Pobre Israel, tú mismo te has confirmado hoy la maldición más grande que subsistirá entre nosotros hasta la consumación de los siglos. Pobre Israel, vas a acabar hoy con el santo de los santos, con el hombre de los hombres, con el amigo de los amigos. ¡Ah, corazones duros! ¿Cómo no los ablandéis un poco con los duros trabajos de vuestro creador? ¡Qué desgracia, Señor eterno! Altísimo, tú que has creado el firmamento, el sol, la luna y los demás astros, tú que desde tu trono oyes las plegarias de tus hijos, Señor, por piedad, ten misericordia de tu pueblo. Y yo sigo en vuestra presencia, que doy mi vida por él, y al publicar la sentencia os corresponde a Samuel.
mas Poncio Pilatos, gobernador de toda la provincia de Judea, por el Sacro Imperio Romano, estando en vuestro tribunal, saludo a la audiencia, oídas las acusaciones y clamores del pueblo que contra Jesús de Nazaret, complacidos todos y diciendo como alborotador, teniendo como vida toda la ciudad y el pueblo, y enseñando doctrinas nuevas contra la ley de Moisés, haciéndose autor de una nueva ley y pretendiendo ser rey, y como tal, habiendo tenido el atrevimiento de entrar triunfante con ramas y palmas dentro de la ciudad, y por haber menospreciado la justicia y autoridad del emperador Tiberio, prohibiendo a los vasallos pagar el tributo, pero la causa a un mayor escándalo, este como presuntuoso y blasfemo, se ha glorificado y dicho en varias ocasiones que es el Hijo de Dios, siendo hombre de baja condición, hijo de una pobre mujer llamada María, fingiendo ser santo y siendo engañador, hombre inquieto, destructor del bien común, habiendo cometido muchos otros delitos más dignos de ser castigados que publicados. Por tanto, habiendo considerado muy bien y examinado la verdad de las otras dichas acusaciones, hallándose gravísimos sus delitos, juzgamos que debe ser condenado y sentenciado a muerte, como le sentenciamos a que sea conducido por las calles acostumbradas a ser ajusticiados los hombres facinerosos y ahí sea crucificado en cruz, en la cual estará colgado hasta después de su muerte, sin que nadie se atreva a quitarle de ella sin autorización y licencia. Los ladrones estarán igualmente colgados, uno a su derecha y otro a su izquierda, recibiendo como rey poco mayor así venía y afrenta para que sea ejemplo y escarmiento de todos los malhechores, cuya sentencia mandamos publicar la sentencia al sonido de la trompeta y en altavoz por el pregonero, y nadie ignore alguna notificación. Mas Poncio Pilatos, pueblo humano, entregó los escritos diciendo: tomad y cúmplase como decir. Ilustres varones, devolveme a mi maestro, él es inocente, ha ido muy lejos mi avaricia, y aquí fue vuestro dinero. ¿Y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Ah, bestias. ¡A Judas! ¡Qué tardes para volver atrás! ¿Quién te hubiera dicho que hoy mostrarías al mundo la vileza de una insana traición? ¡Qué ingrata es la estirpe humana en pagar en tan innoble traición aquel que quiso dar al mundo la grandeza de su ser! Y en aras del perdón, su vida misma ofrece al Eterno. ¡En este día es así como pagáis, pueblo maldito! ¡Maldito seas, pueblo ingrato! ¡Maldito! ¡Maldito! Tus espaldas y hombros están doloridos. ¡Anda, anda, vamos, vamos, ándale! ¡Vamos! La cruz es larga y pesada. La todavía su peso. Dios, que tanto. ¡Vamos, vamos, anda, prisa, ándale, vamos! ¡Anda! Siempre cuando... ¡Anda, vamos! ¡Anda! ¡Anda! ¡Anda!
va a sacar la película de disco. ¡Mata! No empiece. ¿3,000? Yo iba a dar 5,000. ¿Ya quedó? Cada vez se los dejo en 20. ¿Dónde la va a poner? Pues ahí cuando pase ahí se los dejo. Bueno, con la nueva Rosita y con esposa. Ah, bueno, esto luego pasamos ahí. La inhumanidad con que te tratan. Hasta los animales. Trae al rey de los cielos y la tierra. Y tus verdugos no se conmueven. Hay una malicia e insensibilidad que no parece humana. ¿Y qué hacías? ¿En qué pensabas entonces? ¿No? ¡Vamos, sigue! ¿Qué pensabas? ¡Vamos! Por ti sufrías mi paciencia, lo que tú habías merecido. Para librarte de tus pecados, he querido pasar este momento de dolor en tu vida. No estás todavía satisfecho. ¿Quieres que aún continúe este camino que ya se me ha hecho? No, Jesús mío, no. Antes morir que volver a ofender. ¡Camina! ¡Camina! ¡Vamos! ¡Anda! Échale, más para adelante. Hágase para allá, ¿no? Para que avance. Échale. Hágase. Ahora te lo llevan al sacrificio como a un cordero. ¿Lo conoces, madre mía? ¡Anda, más a prisa, vamos! ¡Anda! Su fiel reflejo, el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Es este el esplendor de la gloria del Padre? La creación. Ya no están los reyes ni los pastores, ¡ándale, vamos! Ni los ángeles que se la cera de sol y después el genio.
Desgarrado mis espaldas. Yo tanto me duele más. Que no puedo. Debe llorar de parte de el respeto humano e imitaré el ejemplo de la Verónica. Quiero ser otro Cristo donde el Padre se complace. ¿Qué pasa, Pedro? Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz. En este momento se realiza lo que escuchamos: la Verónica se acerca para limpiar la cara de nuestro Salvador. Sí, y entre contento recibe el don tan grande de que el rostro de Jesús queda plasmado en su manto. Baja de la cruz.
pecado es la única causa de la pasión. ¡Ándale, vamos! ¡Más a prisa, ándale! ¡Y ahora sí, antes de llegar, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Anda! ¡Anda! Para consolarlo, para de alguna manera manifestarle su presencia. Dejemos todos y cada uno de nosotros ante el Señor que todos los días se ofrece por nosotros. Meses, años y hasta la vida entera, si no en el pecado, al menos la limpieza. Novena estación. Jesús cae. Te adoramos, Santa Cruz. ¡Ya vamos! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Anda! ¡Más a prisa! ¡Vamos! ¡Anda! ¡Anda! De la ayuda de todos y cada uno de nosotros. En aquel hombre que se acerca, estamos nosotros representados. Porque no saben lo que hacen. Dices tú que en verdad eres el Hijo de Dios vivo. No te salvas, sino salvas a nosotros.
Ah, gestas, nosotros sí merecemos este castigo. Pero él, ¿qué culpa tiene? Acuérdate, Señor, cuando estés conmigo. Acuérdate, Señor, cuando estés en el paraíso. Acuérdate de mí. Te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Madre, ahí tienes a tu hijo. Juan, ahí tienes a tu madre. Encomiendo mi espíritu. Ah, sí, ahí está. Mira,